tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a ver el tema de si la censura que le hicieron a Donald Trump pues se puede catalogar como una alarma mundial. De hecho, pues no vamos a tratar de ubicar con esto de que Donald Trump está bien o está mal. Sencillamente, siempre todos los análisis que aquí se hacen es para que usted tome la mejor decisión. Pero sí vamos a ubicar el aspecto de lo que le hicieron a él, que inclusive lo mencionó el presidente de México y otros, lo que representa que estas empresas hayan hecho lo que está sucediendo en Estados Unidos que nadie esperaba. Y qué mejor para hacer ese análisis con el doctor Enrique Vázquez Constantino, presidente del único centro de investigación y estudios del sector privado. Enrique, un gusto para este tema. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en Economía y Mercados. Para mí un gran honor compartir con usted, licenciado Rafael, y este tema tan interesante que nos interesa a todo el mundo porque tiene que ver con el derecho de la expresión. Sí, totalmente. Bien, podemos ver en la primera lámina para irnos ubicando en el aspecto conceptual de decirle a alguien, puedes usar la red social, puedes usar tal plataforma, etcétera, y al rato, clic, te pongo un candadito a la hora que decido. Aquí hay que verle en lo que podemos checar como analistas, es que si es algo de la delincuencia, ¿verdad? Llamado organizado, ¿no? O el aspecto del terrorismo, en fin, son aspectos que se comprenden, o aspectos de pedofilia, llámese, en fin, en sus diferentes matices. Esos son aspectos comprendidos. Pero hay otra situación que sería en la manifestación política, mientras no haya denostaciones, algunos que podrían incurrir en la vulgaridad o las situaciones que afectarían, ¿verdad? La moral, eso es diferente. Pero lo que no puede comprender es que alguien haga uso de una plataforma y de repente una empresa privada, ya sintiéndose, porque aquí hablamos de multi, al hacer una alianza con alguien, deciden cerrarle en la cuenta. Llámese Donald Trump, llámese el que sea Enrique, creo que realmente no es una autoridad para hacerlo y están demostrando que así como se lo hicieron a Donald Trump, al rato se lo hacen a Biden también, o al rato se lo hacen a quien quieran, y más a los países que tratan de invadir. Estaba escuchando que Sudán, si no me equivoco, con todo y lo atrasado que esté el país, ya se lo estaban aplicando que para borrarle la cuenta ahora en su quinta reelección, creo, sexta reelección del señor. Pero este aspecto, Enrique, aquí se tiene que ver la ética y la parte de que una empresa privada está viendo un alarde de prepotencia, ¿no, Enrique? Algo que no es en su facultad. Adelante, Enrique. Sí, y también, bueno, eso se había visto en los últimos meses, sobre todo cuando empiezan a cuestionar la responsabilidad de estas redes sociales, en el caso específico de Twitter, de Facebook, que compartieron información y que también se sumaron a esa campaña que hizo que Hillary Clinton no fuera la presidente por el supuesto apoyo de los rusos y toda esa situación que se vivió el año pasado con ese clímax, con la llamada al Congreso de los dueños de estas empresas que cambiaron estas políticas y hemos visto a lo largo de estos meses también que bajan cuentas, como ellos le llaman, de algunos artistas, de algunas personas famosas que tengan algún problema con la justicia de Estados Unidos de América. Y también, solo que ahora al hacerlo al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, pues obviamente tiene todos los reflectores. Cabe señalar que Donald Trump, por ejemplo, en Twitter tiene más de 88 millones de seguidores y en Facebook 34 millones de suscriptores. Entonces, Okay. tiene una cobertura muy, muy Correcto. amplia y por eso nos dimos cuenta todos. Muy bien. Ahora, siguiendo en este análisis que se da, pues tenemos que checar básicamente podemos ver
la siguiente slide. Vamos a llegar a donde prácticamente pues, vemos el pronunciamiento que hace el presidente de México y dice, pues suena muy mal de que una empresa multinacional pues esté vetando a un presidente. Repetimos de si está mal su política o no, porque el señor Trump sabemos que es un tremendo psicópata para algunos, ¿verdad? Pero la situación hay que dilucidar. Es el que una empresa privada, con el dominio que están teniendo casi global, se tome ese atrevimiento y pues salieron muchas voces inmediatamente las que están, de que todo lo que hace el presidente está mal. Nosotros siempre hemos sido de la idea que ni todo lo que hace está bien ni todo lo que está mal, ¿verdad? Como ser humano. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es la objetividad del análisis sin querer quedar bien con nadie, más que el presentarle a usted las cosas imparciales. ¿Qué sucede si el presidente López Obrador dice eso no suena bien? Inmediatamente le empezaron a decir que cómo era posible de favorecer a Donald Trump. No es cierto. O sea, no hay que crear malas expectativas por intereses antagónicos. Desde que López Obrador dijo eso, que estamos de acuerdo en que no hay que permitirle a una empresa privada que tome actos como una autoridad que no los tiene, porque eso es un riesgo para el día de sus propios intereses grupales. Pero posteriormente sale Angela Merkel y pues sí, su portavoz, pero es por autorización de ella, así igual el de Francia, ¿verdad? Por mensaje autorizado de Macron, y ellos van a lo mismo, dicen que no es correcto que una empresa privada se esté tomando las facultades para decidir que a quién le va a pagar el switch y a quién le va a permitir hablar, Enrique. Sí, y también aquí se abre la oportunidad para que nuevos desarrolladores también incursionen en la generación y la creación de nuevas redes sociales, y sobre todo para latinoamericanos, porque en los últimos días nos enteramos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos millones de mexicanos se ingresaron a la red social Telegram, que es de origen ruso. Y también habría la posibilidad para las redes sociales creadas por latinoamericanos, donde tuviéramos cierta autonomía también en este tipo de decisiones que van más hacia nuestra cultura. Es correcto. Ahora, en lo que estamos ubicando, si ya hacen un pronunciamiento el presidente de México, la presidencia de Alemania y realmente Francia también, pues yo creo que estamos hablando de un razonamiento correcto. No es determinar si está mal o bien la política, sino que está mal el acto que hizo Zuckerberg para lo de Facebook. Ahora, el CEO de Facebook también manifiesta, ¿verdad? Que también ellos tienen WhatsApp. El problema es que es un monopolio disfrazado de oligopolio. Él, pues ya le dice a la gente, si no está no gusto con su plataforma, ahí está la puerta muy grande para irse. Esa es la situación que hay que hacer, y por eso lo que bien mencionas, Enrique, hoy afortunadamente en una opción multinacional, porque hay varios locales, están las chinas, están las de Turquía, están varios países que están manejando algo propio y que México debe ponerse las pilas para generar sus propias plataformas. Pero a nivel internacional está, como bien mencionas tú, lo de Telegram, de este muchacho ruso que ahorita pues ahí vemos el nombre, y por el otro está Signal también, que es la otra plataforma que viene fuerte, y pues estábamos ubicando efectivamente, ya vimos que López Obrador, Trump y otros presidentes más están abriendo Telegram, la parte rusa. Es más, yo creo que hay que considerar si Facebook o WhatsApp no cambia su política, se están yendo. Se hablaba ahorita que ya va un cúmulo de casi 500 millones de usuarios nuevos en Telegram. Entonces, vamos a ubicar de este joven ruso y luego vemos lo de Signal. Vamos a regresar después del corte para ver este pequeño detalle y saber por qué esa gran relevancia, no solo de si haya comunicación o no, sino hay algo mucho más a fondo que lo veremos regresando de este corte comercial a Economía y Mercados, su programa.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Conciencia Médica es un programa hecho para crear conciencia en tu salud, versátil, dinámico y con gran contenido científico. Te esperamos todos los viernes a las 10:30 de la mañana en el mejor programa en salud innovado por el Diario de Chiapas. Perdón, ¿está la línea? Sí, ya estamos de regreso viendo el programa, tratando de ver si la censura a Trump es una alarma mundial. Vamos a continuar ahorita con el doctor Víctor Rumaya, presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Administración Pública y CEO del Consejo Empresarial de la Productividad. Víctor, estamos viendo el aspecto indistinto de la política del caso concreto de la censura por una empresa privada que ya se pronunció tanto el presidente de México como Alemania, Francia, y hoy lo que está sucediendo en Sudán, precisamente. Adelante, Víctor, bienvenido. Muy buenos días. Pues fíjate, Rafa, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Rafa, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mira, me parece que este es un tema muy importante porque pone en entredicho la concepción tradicional del Estado en el mundo, es decir, de la organización estatal. La organización estatal tiene el monopolio de los bienes públicos, dejando a los privados justamente los intereses de cada uno o de cada sector. Estimo que las redes sociales que han aparecido en el último cuarto del siglo XX y que a partir del siglo XXI se han generado, digamos, como las mejores formas de comunicación entre la sociedad, han roto con varios conceptos tradicionales del Estado. Uno de ellos es el tema de la soberanía. Es decir, la soberanía tradicional es un concepto que delimita a partir de fronteras. Pero las redes sociales no reconocen fronteras, no reconocen límites. Y el concepto de soberanía entonces se encuentra superado por el tema
de las redes sociales y por otras cosas más. Es decir, el Estado que actualmente tenemos en el mundo, o las diferentes formas de Estado o de organización de países, ya no da para la realidad en la que vivimos. Eso es algo que hay que repensarlo desde la politología, desde la sociología, desde la economía, etc. Pero si bien roto también el tema de la soberanía, hoy está invadiendo un tema fundamental que es el tema de lo público. Estimo que cada red en su origen, ya sea una red norteamericana, es decir, una empresa norteamericana o europea o latinoamericana, tendría que tener una autorización porque esas redes caminan dentro de una fibra óptica o dentro de una frecuencia en la que se otorgan concesiones. Por lo tanto, esas concesiones que se otorgan en cada país deben estar limitadas y nos hace falta regulación, es decir, nos hace falta legislación para estas redes. Por supuesto que no estoy de acuerdo que un privado pueda corregir intereses públicos, eso no estoy de acuerdo. Pero lo que sí estoy de acuerdo, lo que me parece que es importante, aunque hace falta legislar, es que las redes justamente prevean el que se cometan delitos. Es decir, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si Facebook, por ejemplo, le cancela la cuenta a un pederasta o a un violador o al promotor de personas o a un traficante de migrantes? Es decir, esos son delitos. Bueno, lo que ocurrió en el Capitolio también es un delito. Por lo tanto, me parece que es correcto que se aplique, solo que hace falta que se haga una convención internacional para establecer cuáles son los delitos digitales que deben de ser regulados a nivel nacional. Muy bien, Víctor. Gracias. Enrique, de lo que nos va platicando muy bien, Víctor, como se planteaba exactamente, ¿verdad? Si aspectos de delincuencia o terrorismo, que de hecho ya se censuran. Bueno, eso no es solo censura, es una prohibición total real. Pero bien, como dice Víctor, que es un estudioso, ahí, sin dudarlo, el que se puedan detallar bien las cosas. Pero estamos viendo que realmente ahorita hizo un alarde Facebook con su monopolio disfrazado, oligopolio de WhatsApp, de que a los intereses grupales va esta fuerza. Y creo que ahorita Bueno, con relación a este tema, podemos identificar, me gustaría compartir lo siguiente, también lo sucedido con los mercados, sobre todo ahí en Estados Unidos de América. En tanto en las bolsas de valores de Nueva York y del Nasdaq, donde presentaron pérdidas Twitter y Facebook por más de 33 mil millones de dólares. También el creciente número de usuarios también de Telegram está también haciendo que esta empresa esté en expansión. Aquí aprovechar esta oportunidad para comprender que el acceso a la información a nivel mundial, el tener este tipo de redes, está generando la plataforma para una nueva concepción de negocios. Por ejemplo, lo que está haciendo WhatsApp ya ahora en Brasil, ya están iniciando la transferencia de dinero, en los cobros, así como se hace con la red social WeChat de China, en donde uno puede pagar o utilizarlo como una cuenta para negocios, inclusive internacionales, es lo que está pretendiendo con WhatsApp. Pero con esas situaciones, pues tienen que también estar muy atentos y replantear. Correcto, muy bien. Víctor, es muy importante ver ese trasfondo. Nos quedan 4 minutos. Un minuto, por favor. Ese trasfondo que hay ahorita, no solo es el de yo te comunico, sino aquí se ve la importancia porque la 5G, cuando llegue todo ese control enorme
hasta sobre la robótica. O sea, esa inteligencia artificial se va a meter en todos los órdenes y tener esa falta de control ahí podría llegar a un nivel verdaderamente más crítico, Víctor. Sí, claro. Lo que pasa es que las redes sociales no aparecieron como un medio de comunicación, pero hoy son medios de comunicación, eso sin duda. O sea, se convierten en medios de comunicación y con eso monopolizan la verdad. El que llegue una nueva tecnología que ya está tocando a la puerta y en cualquier momento van a empezar en las ciudades a establecerse el 5G, pues por supuesto que va a establecer un mecanismo de mayor control. Caminamos sin duda a una sociedad de mayor control. Ya lo decía Michel Foucault, el tema del paranóptico, o sea, donde estaremos vigilados, vistos en todo lo que hagamos, incluso en lo que pensemos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto es una nueva era. Hay que empezar a verla así, hay que adaptarse y hay que tratar de legislar en la medida de lo posible, porque siempre van a estar en la línea de la violación de la legislación estas grandes empresas transnacionales que, como yo decía, rompen los esquemas de soberanía. Por ejemplo, termino con esto. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos legislas, en México legislas, pero esta empresa se instala, por ejemplo, en algún país en donde la legislación es mucho más laxa y de todos modos puede ocupar, digamos, las comunicaciones en otros países? Esos son temas, son desafíos correcto. Interesantes para los nuevos tiempos. Bien, correcto. Gracias, Víctor Enrique. Por favor, un minuto, salimos. Como ya bien menciona Víctor, de hecho, siempre se busca la manera de violar y brincarse. Y vemos que aquí son estos gigantes que inclusive cuando Francia comenzó con la intención de cobrarles impuestos, ya que ellos manejaban a su antojo, dijeron, bueno, algo y hazle como quieras, pero debe hacerse ese movimiento de reordenamiento para que estos gigantes no se vuelvan una mafia legalizada, aunque se vea como un oxímoron, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, a manera de conclusión, este importante tema, invito a todos los tecnólogos latinoamericanos a unirnos y trabajar en el desarrollo de estas nuevas plataformas que nos permitan aprovechar este movimiento que se están haciendo a nivel mundial y entrar a esos mercados también. Correcto, Víctor. ¿Algo que haya faltado 30 segundos? Pues a mí me parece que es importante que este debate se abra, es importante que todos opinen y también es importante que no confiemos demasiado en las redes y que tengamos otras fuentes de información. Yo creo que es importante que sigamos escuchando la radio, que sigamos leyendo los periódicos y por supuesto que sigamos leyendo libros que hoy últimamente han estado, digamos, ya prácticamente pues con poco respaldo de la sociedad. Me parece que es importante que tengamos diferentes fuentes de información para que podamos regir nuestro criterio, no solamente lo que vemos en las redes. Es correcto. Y escuchar economía y mercados, por supuesto. Claro. Enrique, algo que haya faltado, 30 segundos, por favor. Pues agradecer sus comentarios. Vamos a estar muy atentos a los temas de actualidad y lo vamos a estar compartiendo aquí en Economía y Mercado. Bien, pues hemos llegado a la conclusión del programa el día de hoy para usted, como siempre, que saca la mejor opinión. Queremos decirle, como en cada programa insistimos, debemos estar unidos, mexicanos, porque este concierto internacional cada uno ve para sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita vimos de nuestros especialistas el comentario, el que hay que estar pendientes, hay que abrir nuestro marco de referencia. Leamos, escuchemos, veamos, analicemos, no nos vayamos en una sola y no dejemos que otros nos digan lo que tengamos que hacer nada más. Creo que es determinante ver que estos gigantes han tratado de manejar y manipular lo que debe ser la rectoría del Estado y no se debe permitir, porque ya hay muchas cosas que no son buenas. Así es que vamos a verlo próximamente en nuestro México, como bien cita el doctor Enrique Vázquez, del Centro de Investigación y Estudios, que se haga también el desarrollo en México de nuestras propias plataformas. Pero por lo pronto rompamos monopolios. Ahí está Telegram, Signal, y tengamos que ir viendo las opciones, igual que veamos si WhatsApp qué hace o qué se determina. Así es que tenemos que ver por aparte. Una cosa es la política que haga cada presidente como Trump, etcétera, y la otra si es el daño de un medio de comunicación
que pueda querer censurar a su arbitrio. Así es que, pues, le agradecemos como siempre la asistencia y el análisis de nuestros especialistas. Víctor, Enrique, un gusto como siempre. Y sobre todo a usted, que es el que siempre tiene y tendrá la mejor conclusión. Lo esperamos en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Hasta pronto. Nos vemos.